אותי לאן תשאלי אותי על אושר אולי גם הוא יבוא כשהוא יבוא ירד עלינו כמו גשם בואי נתחבק ונלך אל תשאלי אותי מתי אל תשאלי אותי על בית אל תבקשי ממני זמן לחכה לא עוזר Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Es un placer encontrarnos una vez más con todos ustedes, con todo el país, para compartir durante una hora nuestro legado, Amian legado, con toda la conexión con los valores, la tradición, la sabiduría milenaria del pueblo judío, también con el futuro, los proyectos, los desafíos, las novedades y el presente, la actualidad de la comunidad judía en Argentina. En el programa de hoy, por ejemplo, en la sección en la cual homenajeamos a los mayores, aprendemos de la gente que más experiencia tiene, vamos a estar escuchando el testimonio de Max Berliner. También lo mejor del cine judío de la mano del profesor Mario Berg. Los fanáticos del cine, es imperdible las recomendaciones que nos va a hacer. Vamos a ver fragmentos de películas. Y los que quieren seguir aprendiendo hebreo con nuestra sección, yo tengo la palabra, una nueva palabra, también en el programa de hoy. Pero vamos directamente a la información, a la actualidad. Entonces, les comento, para empezar nuestro informativo, que Daniel Reposo, titular de la Sindicatura General de la Nación, visitó la AMIA, en donde firmó un importante acuerdo. Es el trabajo conjunto que venimos haciendo ya desde hace más de un año con AMIA y SIGEM. Hay una serie de muestras que se han hecho, trabajando conceptos como el de la memoria, y hoy firmamos un convenio de declarar, de dejar en forma permanente la muestra de Marta Rossetti, que muestra el horror que fue el atentado de AMIA en un lugar como Corrientes y Reconquista. Este va a quedar una muestra de esta obra, que tiene 4 metros 20 por 6 en todo el ámbito de la SIGEM. La AMIA, a través de su Secretaría para la Mujer, realizó una importante donación a Casa Cuna. En lo que antes se llamaba Casa Cuna, el Hospital de Pediatría Dr. Pedro Elizalde, y estamos trayendo esta donación para los chicos acá internados. Esto viene de una actividad que hizo la Secretaría de la Mujer, donde colaboró la actriz Gabriela Acher, y donde el único costo de la entrada era pañales. Hoy estamos trayendo esta cantidad importante de pañales aquí a la Casa Cuna, al Hospital Elizalde, y también, y como algo especial, estamos trayendo unas pelotas que fueron hechas por los internos del hogar Ledor Vador. Recolectamos 3.013 pañales, los que dividimos en 1.000 pañales para 3 instituciones. Una institución fue Beniger, otra institución es el Hospital de Niños Pedro Elizalde de Casa Cuna, y otra parte fue para el Hospital de Niños de Ricardo Gutiérrez. Todo esto viene muy bien para que ellos, dentro de todo su dolor, tengan esta gotita de alegría. Así es, no, por favor, a ustedes, muchísimas gracias por toda la colaboración. Y las noticias que compartían son solo una muestra de todo lo que hace la AMIA en actitud abierta con la sociedad en general, africana por el pueblo judío, el gobierno, la Sindicatura General de la Nación, los hospitales, la actividad abierta que hace la AMIA integrada a toda la comunidad. Y ahora queremos compartir con ustedes una nota que nos pidieron, ya la pasamos, pero nos pidieron volver a escuchar, a ver el testimonio de Yehuda Glantz, este músico argentino que vive en Israel y que redescubrimos en este informe. Por el judío, por el
es el motivo de su visita aquí en la Argentina? Alegrar. Alegrar el corazón mío y de otra gente. Y el motivo es también un poco de promocionar un poco la música y también la causa de que nosotros hacemos un poco de juntamiento de jóvenes de las comunidades, y también es algo importante también movilizar ese tipo de cosas. Y otra causa es venir acá a Argentina, me gusta mucho. La combinación que yo hago también es una... La música que yo hago es una música fusión judía, latinoamericana, con varios instrumentos. Entonces ahí toco el acordeón. Hay determinado público que le gusta mucho, que es un poco más mayor. Hay música para los jóvenes también, porque toco una guitarra eléctrica hecha con una de chapa del aceite Castrol, de coche. Es la guitarra eléctrica. Y a la gente le gusta. Acá, a mí también me gusta estar acá, porque hay muchas cosas también. El clima y los olores de acá y me hacen acordar mucho a mi infancia. Yo nací aquí, me crié aquí, hasta que fui dentro de y ahí me quedé hasta hoy día. Vivo en Jerusalén. ¿Cuál sería el mensaje que usted quiere transmitir con la música, con su música? Fe, alegría, unidad, unión, base histórica, judaísmo, como una causa, ¿no? Yo recibí un regalo muy grande de ser músico, un gran regalo gratis, se llamaría así, de poder tocar muchos instrumentos, componer música, dirigir, hago cosas con la Sinfónica de Israel, hago producciones de festivales, es decir, un desarrollo artístico y musical también. Pero pasar fe, pasar alegría, pasar algo positivo, hay todo positivo en este mundo. Solamente vos te levantás en la mañana y mirás el cielo, ya es positivo. Qué buena la música y el mensaje de unión, de esperanza. Seguramente usted quiere escuchar un poquito más y seguir disfrutando de Yehuda Glantz. Con la misma sensación se quedaron quienes lo vieron y por eso nos pidieron que compartamos más música de Yehuda Glantz. Lo hicieron escribiéndonos al correo electrónico. Usted también puede comentarnos sus sugerencias, sus pedidos a mielegado@tvpublica.com.ar. Ahí vamos a recibir de muy buena gana todas las críticas, los comentarios, lo que quieran decirnos. Los recibimos entonces a través del correo electrónico y durante el programa vamos a tener más música de Yehuda Glantz. Ahora hacemos una pausa y cuando volvamos, Max Berliner, y además vamos a conocer qué es Jewish Heart. Ya volvemos.